Tal como te informamos, en los estados de Guanajuato y Aguascalientes se enfrentan un desabasto de gasolina y diésel, por lo que Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, anunció que a partir de mañana Petróleos Mexicanos Pemex abastecerá de combustible en la capital y la zona metropolitana de la entidad. Luego de que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AMEGAS, informó a través de un comunicado que no hay inventarios en los tanques de almacenamiento de Pemex, la bancada del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de la Cámara de Diputados exigió a la empresa que resuelva a la brevedad el desabasto. Por su parte, Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana, confirmó que los recorridos que se realizan en los ductos de Pemex fueron reforzados por la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, para combatir el robo de hidrocarburos en Querétaro. Se refuerza, se multiplica, y estamos haciendo los recorridos, el análisis de información, todos los días tenemos reuniones en la SEDENA, y son ellos los que van al frente de esta operatividad. A través de su cuenta de Twitter, Francisco Domínguez Servién, mandatario de Querétaro, detalló que la carencia de gasolina afecta al menos a 70 de 150 estaciones en la zona metropolitana de la entidad, lo cual ha generado largas filas en los centros de servicio. Ante la falta de gasolina en Querétaro, me he comunicado con el director general de @PemexING. Octavio Romero, para platicar sobre la situación. Se comprometió a surtir, a partir de mañana, 10.000 barriles diarios para capital y zona metropolitana del estado. Pancho Domínguez, @PanchoDomínguez, January 5, 2019. Domínguez Servién anunció que se comunicó con el ingeniero Octavio Romero, director general de Pemex, para hablar sobre la situación que atraviesa su estado, y agregó que el titular de Petróleos Mexicanos se comprometió a surtir, a partir de mañana, 10.000 barriles diarios para la capital y la zona metropolitana. Cuarto día de desabasto de combustible en Querétaro. Largas filas para cargar en las estaciones donde sí hay gasolina. pit.twitter.com/bautskeimt, Miguel Ángel Álvarez México, reportero mexicano, @malvarezvargas. January 5, 2019. En otro tuit, Francisco Domínguez agradeció la disposición del ingeniero Octavio Romero, y aseguró que se mantendría en comunicación directa para asegurarse del abastecimiento de gasolina en su entidad. Agradezco mucho la disposición del ING. Octavio Romero, con quien me mantendré en comunicación directa para asegurarnos del correcto abastecimiento de gasolina en Querétaro y que el servicio comience a regularizarse desde mañana mismo. Pancho Domínguez, @PanchoDomínguez, January 5, 2019. Con información de Milenio, La Neta Noticias y Rotativo. Foto, Juan José Estrada Serafín, CURTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.